Hoy traemos una película llamada Skinhead Attitude, creada en el año 2003 en Suiza. El director es Daniel Schwasher. Tiene una duración de 1 hora 30 minutos. Skinhead Attitude es un documental que profundiza en el movimiento skinhead, una subcultura juvenil surgida en Inglaterra en los años 60. La película explora los orígenes, la evolución y las diversas facetas de este movimiento, desde sus raíces trabajadores y antifascistas hasta las desviaciones violentas que han manchado su reputación. A través de entrevistas con skinhead, músicos, historiadores y sociólogos, el documental ofrece una mirada compleja y matizada sobre el fenómeno cultural. El documental destaca la diversidad ideológica dentro del movimiento skinhead, mostrando que todos los skinhead comparten las mismas creencias o comportamientos. La música juega un papel fundamental en la identidad skinhead. La película explora la conexión entre el ska, el reggae y el punk, y cómo estos géneros musicales han influenciado en la cultura skinhead. Esta película aborda las controversias que han rodeado el movimiento skinhead, como la agrupación de símbolos por parte de grupos neonazis y la violencia asociada a algunas funciones. El impacto cultural. El movimiento skinhead ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, influyendo en la moda, la música y el cine. Skinhead Attitude contribuye a desmitificar estereotipos y ofrecer una visión más realista de este fenómeno. La película ha ayudado a desmontar la imagen estereotipada del skinhead como un individuo violento y racista, mostrando la diversidad y complejidad de este movimiento. Skinhead Attitude ha generado un debate sobre la identidad de la cultura juvenil y la violencia, invitando a reflexionar sobre las causas y consecuencias de estos fenómenos. El documental ha contribuido a preservar la historia del movimiento skinhead, documentando testimonios y experiencias de primera mano.